Leo. Leo. ¿Qué te pasa, hijo? Leo. ¿Qué tienes? Leo. Es él. Leo. ¿No lo oyes? Me está llamando. No digas idioteces y come. ¿A dónde vas? Leo. Escúchame, Leo. Leo. ¿A dónde vas? Leo. La comida se va a enfriar. Leo. ¿A dónde vas? Leo. Déjate de tonterías. Leo. Ay. Cuando ese chillido encuentra un obstáculo, retorna en forma de eco que el vampiro percibe de inmediato, haciéndolo desviar la dirección en que vuela. Las membranas auditivas de este animalejo son tan sensibles que desempeñan la función de antenas detectoras de sonido que son su máxima defensa. Muy interesante, profesor. ¿Y cómo logra usted el control de esa defensa? Produciendo un sonido vibratorio con símbolos correspondientes a los del chillido del pequeño animal. Es decir, que cuando el vampiro escucha eco en todas direcciones, pierde el control y termina por caer. Entonces sí es posible capturar a Nostradamus. No, Igor. Desgraciadamente el campo de ondas vibratorias que he logrado producir es muy reducido. Y eso da la posibilidad de que el pequeño animalejo salga del área de control y escape. Sin embargo, tengo fe que dentro de muy poco podré ampliar el radio de alcance de ondas sonoras hasta donde sea necesario. Mire. Esto que acabo de recibir seguramente me lo permitirá. ¿Qué es eso? ¿Esto? Es una válvula electromagnética que seguramente me permitirá la propagación inalámbrica de ondas sonoras. Todo esto me parece fascinante, profesor. Como ven, hay motivos para ser optimistas. Nostradamus no es invulnerable. De todos modos, ya ha sido un triunfo librar al mundo de ese monstruo de Pepe el Güero. Sí, es cierto, profesor. Pero desgraciadamente, el vampiro que hemos destruido no era Nostradamus, sino simplemente un esclavo de este que no llegó a tener nunca el mismo poder. Es ahora cuando empezará la verdadera lucha contra él. Pues bien, tal vez ustedes ignoren que la existencia de Nostradamus está regido por un viejo pergamino que perteneció a sus antecesores. Ese documento fue enterrado por segunda vez con el fundador de esa dinastía en 1490. Es verdad. Recuerdo haber leído algo sobre ese pergamino y además algunos de los lugares donde posiblemente puede estar enterrados. Entre ellos está Pietracanna en Italia y los pantanos de Meotis en Hungría. Transilvania, de donde he venido, y aquí. Ese libro, El ocaso del mal, fue escrito por mi abuelo. Perdóneme, Igor, pero es que cuando yo lo leí me pareció una cosa absurda, una simple leyenda literaria. Es algo más que eso, en verdad. Hace apenas unas semanas que el vampiro visitó el castillo del marqués y se apoderó del pergamino después de asesinar a un pobre leñador que seguramente pasaba por ahí. Bueno, ¿y qué importancia puede tener ese documento? Mucha. Si logramos apoderarnos de él y destruirlo, privaríamos al vampiro de todas sus facultades, de su fuerza. En una palabra, lo aniquilaríamos. Sí, pero para eso habría que capturar a Nostradamus y eso me parece imposible. No, profesor. Él es demasiado astuto para llevarlo consigo. Sabe bien que mientras duerme durante el día está a merced de cualquiera que encuentre su ataúd. Entonces,
lo guarda necesariamente en algún lugar que él considera seguro. ¿Como por ejemplo dónde? Eso es justamente lo que vamos a averiguar. Esta noche los espero en mi casa. ¡Imbécil! Tu descuido pudo haber causado mi destrucción y el triunfo de mis enemigos. No has cumplido mis instrucciones porque tienes miedo, miserable. Es cierto, maestro. Usted mismo me dijo que ese Igor era invencible. Pero no para mí. Es uno de mis más peligrosos adversarios. Pero tú serás testigo de su destrucción. No puedo matarlo yo mismo porque así lo juré. Pero sí cualquier mortal. Uno de sus amigos, por ejemplo. ¿Qué pasa, Anita? ¿En qué piensas? No sé, papá. Me siento muy sola. Estas últimas semanas tú y Antonio se han dedicado en cuerpo y alma a luchar contra ese vampiro. Todo esto parece una pesadilla. Vamos, vamos, vamos. No, no hay que desesperarse. Hay que tener fe. Ya verás cómo todo volverá a quedar como antes. Antonio no tardará en llegar. La reunión de esta noche en casa de Igor es importantísima. Y puede ser el final de Nostradamus. Serás mi esclavo. Harás todo tal y como yo te lo ordene. Esta noche... Ya es tarde, su secretario no llega. ¿Qué pudo haberle pasado? No sé, él que es tan puntual. Quedó de pasar por mí a la casa y yo me vine creyendo que estaba aquí. Esperamos que no sea nada malo. Quería decirle, profesor, que hay que redoblar nuestro esfuerzo y nuestras precauciones. Mis facultades acaban de entrar en un ciclo desfavorable para mí. Podría sucumbir bajo el influjo de Nostradamus. Si así fuera, confío en usted y su ciencia para aniquilar a ese ser malvado. Bueno, ¿y cuál es ese ciclo a que usted se refiere? Perdóneme, profesor, pero no puedo decirle más. Buenas noches. Antonio, quedamos de vernos a las 10 y llega usted con una hora de retraso. Lo siento, profesor. No me di cuenta. Bueno, lo principal es que ya llegó. Vamos a nuestro asunto. Tomen asiento. Ahora sabremos dónde está y quién guarda el pergamino del vampiro. A percibirlo. Es Rebeca, una vieja bruja. Ella lo tiene. Es la madre del jorobado. ¿Ve usted? Ahí está lo que nos interesa. ¿Y dónde podremos encontrar esa cabaña? No se preocupe, profesor. Lo tengo perfectamente localizado. El barrizal.
¿Qué han resuelto? Van a destruir el pergamino. ¿El legado de mis antepasados? Solo Igor es capaz de haberlo planeado. Pero nunca sabrán dónde lo tengo oculto. Lo saben ya. Se encuentra en la casa de Rebeca. Maldito sea. Es más poderoso de lo que yo me imaginaba. Ve con ellos y sigue obedeciéndome. Te lo ordeno. Sí, maestro. Es un cerdo. No piensas más que en comer. Nunca dejará de ser más que un miserable criado. Sí, pero soy el criado del hombre más poderoso del mundo. ¿Y qué? ¿Sigues tan miserable como cuando te fuiste? Nostradamus te ofreció poderes. ¿Y qué ha hecho? Alejarte de mí. ¿Me entiendes? De mí, dejándome aquí sola. ¿Y todo para qué? Algún día seré poderoso. ¡Sigue soñando, idiota! Lo único que nos ha dado tu patrón ha sido la preocupación de cuidar de su mugroso pergamino. Ganas me dan de quemarlo. ¡No! ¡Calla! ¡No vuelvas a decir eso! ¡Lo oye todo! ¿Y a mí qué diablos me importa? Yo sé de alguien que le daría mucho gusto que se lo diera o que lo quemara. ¡Calla, te digo! ¡Te va a caer su maldición! ¡Suelta! Yo no le tengo miedo ni a él, ni a ti, ni a nadie. Estoy acostumbrada a tratar con espíritus más poderosos que él. Y no te olvides, Leo, que yo también tengo poderes. Nadie es más poderoso que yo. No me castigues, señor. No me castigues. Lo hice únicamente para asustar a mi hijo. Mejor para ti, Rebeca. No. Es cierto, maestro. No siempre te hemos sido leales. Hemos cuidado celosamente lo que nos encargaste. El pergamino. Señor, déjame seguir como antes. Seré para ti una esclava. Te seguiré como un perro. Entrégamelo. No, señor. Señor, no. No. No, señor, no. Dame esa luz. Espérame afuera. Mírame los ojos. Vas a ver qué insignificante y miserable es tu poder junto al mío. Te quedarás aquí y no habrá nada ni nadie que te mueva de este sitio.
muñeca. ¡Ríe! ¡Ríe! ¿Qué ha hecho, señor Ambo? ¿No ha dicho que tiene poderes supremos? Que escape al fuego, si puede. ¡No! ¡No! Yo sé que no podrá. ¡Sálvela, por favor! ¡Yo sé que no podrá! ¡Bástale! Yo también lo sé. Vamos. Sígueme. ¿Está usted seguro de que este es el lugar? Positivamente. ¿Qué pudo haber pasado? Nostradamus. Mire, profesor. Ustedes está mi nueva víctima, Nostradamus. Él lo sabe todo. ¿Y por qué esa seguridad, Antonio? Él lo sabe todo. Entre nosotros está su próxima víctima. Si los elementos no me favorecen por ahora, ella pudo habernos entregado el pergamino. Bueno, de cualquier manera hemos llegado tarde. Ya no hay nada que hacer aquí, vámonos. ¡Antonio! ¡Leo!
Sube al torreón y vigila. Antonio está a punto de llegar con el cadáver de Igor. Te prometí que serías testigo de mi triunfo y te lo concederé. Sí, Antonio, soy yo, Igor. Si estás bajo el dominio de mi enemigo, yo te liberto. Mírame aquí, a los ojos. Quiero que me obedezcas. Mi voluntad es superior. Vas a obedecerme. Desde este momento quedas liberado del mandato de Nostradamus. Sácalo de tu mente. Necesito que vayas enseguida con el profesor Durán, nuestro amigo. Necesitas descansar. Descansar. Ve. Rápido. Aquí estoy, Nostradamus. Aún no estoy vencido. Por fin frente a frente, Igor. Eres mi presa y yo te venceré. Para ello cuento con los poderes que mis antepasados tienen contra ti. La fuerza del mal tiene un límite. Y tú sabes que yo lo conozco. No soy tu presa, Nostradamus, sino tu rival. ¡Yo represento la muerte! ¡Yo soy tu rival! ¡Muerte! ¡Rival! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Rival! ¡Muerte! ¡Rival! ¡Igor ha muerto! ¿Pero qué le pasa a usted, Antonio? Profesor, Anita, Igor ha muerto, profesor. ¿Muerto? Sí, profesor, lo he visto. Aquí, padre mío, como te lo prometí, las cenizas de nuestro enemigo. Igor ha sido destruido y con él la estirpe de nuestros más grandes adversarios. Cerrando así 7 siglos de tenaz persecución. Thank you.
asustaste. Perdona, hijita, no fue esa mi intención. No fue culpa tuya, papá. Es el clima de terror que se ha creado alrededor de todos. ¿Y Antonio? Se recupera maravillosamente, aunque su moral está deshecha. Es natural. Él se siente responsable de la impresionante muerte de Igor. No, hija. El único responsable es ese monstruo. Papacito, quisiera ir a ver a Antonio. Me parece muy bien. Esa es la mejor medicina, profesor. ¡Antonio! ¿No cree usted que debía haber esperado hasta estar completamente restablecido? Sí, es verdad, profesor. Todavía me siento un poco mal, pero... pero no podía quedarme en casa sin hacer nada. Necesito recordar el camino de la guarida de Nostradamus. Quiero recordar, pero no puedo, profesor. No puedo recordar. El fresco de esta hora te hará bien. Dando un paseo. ¿Nos permites, papá? ¿Cómo no, hija? Vayan. Pero no tardes. No tardamos. Con permiso, profesor. Pase. Pasen a su casa. Tomen asiento. ¿En qué puedo servirlos? ¿Algún problema de amor? No, señor. Mi novio, a consecuencia de una fuerte impresión, no recuerda el lugar donde dejó olvidado un documento que nos es muy importante recuperar. Oh, sí, claro. Eso será de lo más fácil. Usted no se ha equivocado al venir conmigo. El señor lo que necesita es una hipnosis para sacar de su mente lo que ha olvidado. Les suplico se concentren. Quedar bajo mi poder. Usted se va a dormir. Todo desvanece en torno suyo. Todo desvanece en... Escúchame, Antonio. Mi próxima víctima podrás verla morir en Acacias 28. Hasta pronto. Esta noche será inolvidable, Leo. ¡Inolvidable! Perdón, profesor. Yo sé que eso no va con nuestra manera de pensar. Pero Anita me insistió y por no contrariarla, acepté ir a ver a ese dichoso hipnotizador, pensando que tal vez por medio de la sugestión hipnótica me podría hacer recordar el lugar donde se encuentra la guarida de Nostradamus. Por Dios, Antonio. ¿No me va a decir ahora que usted también se va a dejar sugestionar por uno de esos desaprensivos charlatanes que solo van en busca del dinero de los incautos? Escucha, papá. No sé si tengas razón o no, pero el caso es que cuando el hipnotizador clavó la mirada en Antonio, de pronto empezó a cambiar de color y su voz cambió por completo. Anita, por Dios. Es cierto, profesor. Algo debe haber ocurrido, porque de la garganta del mago, clara y tajante salió la voz de Nostradamus, diciendo estas palabras: avise al profesor Durán
que mi próxima víctima se encuentra en Acacias 25. ¿Y no dijo el nombre? No, papá. Vamos, Antonio. Y deprisa, cargue su revólver con balas de plata. Y tú, Anita, vete a tu cuarto y no te separes un solo momento del crucifijo. No, papá. Vamos, Anita. La anterior fue la 25. Esta debe ser la 28. Sí, mire, profesor, esta es la casa. Las 10:30 y sereno. Buenas noches. ¿No hay nadie en esta casa? No contestan. No se habrá usted equivocado, Antonio. No, profesor. Conozco perfectamente la voz de Nostradamus. Y además, ¿cómo iba a saber aquel desconocido hipnotizador que nosotros estamos metidos en semejante empresa? Cierto. Mire, Antonio. Profesor, ¿no cree usted que esas cartas puedan darnos alguna idea? Sí, pero violar la correspondencia es un delito. No cuando se trata de salvar una vida. Tiene usted razón. Venga, profesor. Tome asiento. Permítame. Qué raro. En todas las cartas el remitente es el mismo. Claudio Suárez. Y todas están dirigidas a la misma persona. Nora Valdarno. ¿Será posible que en esta ocasión Nostradamus haya escogido como víctima a una mujer? ¿No se da usted cuenta, Antonio, de que ese genio del mal no se detiene ante nada ni ante nadie con tal de lograr sus propósitos? Habrá una. Cualquiera, a ver si averiguamos una pista. Esta que es la que tiene el sello más reciente. Nora querida, hace ya 4 meses que me alejé de ti, viajando en el afán de olvidarte, y no puedo. Mi corazón esclavo vence todo propósito y me hace sentir remordimientos por ese inútil intento de apartar su devoción por ti. Si yo hice algo para merecer tu olvido, dímelo para ir de rodillas a pedirte perdón. Si tú olvidaste nuestro juramento de no sobrevivirnos por el inmenso amor que nos tenemos, yo no. Tu silencio clava locura en mis sienes y dolor en mi corazón. Tuyo como juré, Claudio. Si ese hombre es sincero,
Qué amor tan grande. Y cuánto lo compadezco. El gran experimento de esta noche va a demostrar la fuerza y el poder de la noche sobre el día. El triunfo de las tinieblas sobre la luz. Yo demostraré que el amor de mi reino es superior al amor terrenal. ¿Qué de esta intrusión? Perdónenos, pero la puerta estaba abierta. Esa no es ninguna excusa. Salgan de aquí inmediatamente. ¿No es usted la señorita Nora Valdarno? Yo soy Nora Valdarno, pero no me interesa quiénes sean ustedes que se han atrevido a meterse en mi casa de esa manera. Dejé abierta la puerta porque yo esperaba a otra persona. Llamamos antes de entrar. Estaba dormida porque todavía no era la hora de la cita. Quiero que sepa que corre usted un gravísimo peligro. Créanos, señorita. Nuestra misión no es otra que protegerla, pues pesa sobre usted una gravísima amenaza. No me interesa su protección, señores. Y si no se van de aquí, llamaré a la policía. Me parece muy bien, señorita. Llámela. Así nos ayudará a protegerla. Es más, Antonio, vaya usted a buscar. No, no quiero escándalos. Ya que no me puedo librar de ustedes, con permiso. Un momento, señorita. Le agradezco que sea razonable. Pero antes de que suba, permita que mi secretario vaya allá arriba a inspeccionar que todo esté perfectamente bien. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Con permiso. ¿Quién es? Yo soy quien debo preguntar quiénes son ustedes. Nora es mi novia. Acabo de llegar y vine solo por ti, Nora. Ya no podía vivir sin verte. ¿Por qué no me contestas? Tan pronto has olvidado tu juramento, Nora. ¿Por qué no me contestas, Nora? Eres una mala mujer. Eres una perversa. ¡Eres una mujer sin compasión! Me has destrozado moralmente. Pero esto no se va a quedar así. Ya vio usted que la señorita no quiere escucharlo. Ustedes no tienen derecho a intervenir en esto. Ustedes no saben cuánto he sufrido. Días, meses atormentado por tanto cariño. Nora. Nora. ¿Fuiste capaz de escribir tanta mentira?
Pero te juro que tu traición no se va a quedar así. ¡Quieto! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Suélteme! ¡Fuera! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Juro que me dejé! ¡Fuera! ¡Lo juro! Esta noche es de gran alegría para Nostradamus. Suelte su arma. Pero, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en esta casa? Hemos venido a prestar protección a la señorita que está ahí arriba, en su habitación. ¿A la señorita que está ahí arriba? Un hombre la amenazó de muerte, a la señorita Nora Valdar. Oh, sí. Yo oí gritos. Pero no sabía de dónde venían. Hasta que caí en la cuenta, aquí antes no había luz. Pero eso de que la... Shh, baje la voz. Precisamente de eso se trata de la señorita. Pero... Usted vigile desde allá afuera para evitar que ese hombre cometa un crimen. Pero oiga... Por favor, señor vigilante. Su obligación es guardar el orden. O ayudar a guardarlo. Tome su revólver. En este caso, alguien trata de cometer un crimen y hay que evitarlo. Bueno. Ustedes parecen gente decente y haré lo que me diga. Gracias, muchas gracias. Usted cuide desde afuera, que nosotros nos ocuparemos de lo demás. Pero oiga, usted... Ande, vaya. Vaya, por favor. Si ocurre algo, nosotros lo llamaremos. Con permiso de ustedes, ¿eh? Pase. Buenas noches. Yo no entiendo a estos enamorados. Todo esto está muy raro. Escuche esto, profesor. Claudio, amor de siempre. Un juramento no se repite constantemente, porque su misma esencia sagrada no debe dejar lugar a dudas o a esperanzas que exigieran refrendo. Sin embargo, como veo que es complacencia tuya y que no quiero dar y que yo quiero darte, obtén mi reiteración como tú tan devoto y sincero me haces. Yo te juro que eres el último y único amor de mi vida. Si tú murieras, yo no te sobreviviría, como tú me dices que de morir yo no sobreviviría. Te adora, tuya. Siempre Nora. ¡Hey! ¡Bájese de ahí! ¡Bájese o disparo! ¡Bájese! Thank you.
hombre no tiene ningún arma. Yo tuve que tirarle porque no me hizo caso de bajarse. Se estaba trepando por la reja. Este hombre está mal herido, Antonio. Hay que llevarlo dentro. Tome, profesor. Murciélago. Se ha metido un murciélago y eso es de mal agüero. Nostradamus. Deme su revólver, profesor. Nora. Estaba en perfecto estado. Antonio, esto no puede ser la recámara de Nora. Esta habitación está abandonada desde hace mucho tiempo. Tiene que creerme, profesor. Yo mismo encendí el quinqué. ¿Eh? Y mire, este es el candelabro que traía Nora. Véalo. Bueno, bueno, ¿a qué señorita estaban ustedes protegiendo? A Nora Valdarno. ¿Nora Valdarno? Pero si esa señorita hace como 3 meses y medio que se murió. ¿Qué? Lo tengo muy presente. Porque la mamá se enfermó y el papá tuvo que llevársela de aquí. Mire, profesor, este sobre. Es la esquela mortuoria de Nora Valdarno. Y vea la fecha, profesor. Hace poco más de 3 meses que murió. Ah, ¿para qué? En la que me han metido, ¿eh? Yo amo a Claudio y su amor está otra vez conmigo. Nora, yo te ofrezco el reino dantesco de la oscuridad y en él vivirás por los siglos de los siglos. Tendrás a todos los mortales bajo tu poder. Tú estabas muerta y yo te di la vida para que reinaras a mi lado. No quiero tu reino de maldad. No provoques mi ira. Recuerda que mi poder no tiene límites. Si lo tiene, ahora lo sé. El amor es superior a ti. Volverás a ser un despojo humano de carne mortal y destruiré tu espíritu. No es verdad. El amor es inmortal. Maldita seas. Serás arrojada de mi reino. Irás a confundirte entre los miserables que, como tú, creen en eso que llaman amor. Pero si el amor de un mortal ha sido más fuerte que yo, mi venganza será implacable. Llegará un día de que aquí, a mis pies, llorarán la desgracia de haberme provocado. Leo, llévatela. Llévatela de aquí. Ya no está, maestro. Está en el ataúd. Tal y como yo la encontré. Caímos una vez más en la trampa.
Nos empeñamos en creer que la víctima señalada era Nora. Mire, Antonio. Esa sonrisa de felicidad no estaba en el rostro de Claudio cuando murió. Si el amor tiene poderes de milagro, tiene por fuerza que existir algún poder que pueda hacer el milagro de destruir a Nostradamus. Padre mío, ¿por qué? ¿Por qué? Es que ya nuestro poder no es infinito. Perdóneme, permítame ayudarle. Usted es quien debe disculparme. Venía distraído. Tengo un cliente para uno de estos cuadros y no me fijé que... ¿Usted pintó esto? Sí, sí, señor. Es original. Le aseguro que sí. Tengo otros que son copia fiel de... Es maravilloso. ¿Usted cree, señor? Pensaba pedir por él 25. Yo le doy 50, pero con una condición. ¿50? La condición que usted quiera. Que me lleve a este lugar. Usted es fuereño, ¿verdad? No, ¿por qué? Entonces no me explico cómo lo conoce la vieja mansión de los Renaldo. Los Renaldo. Eso es. Tome, aquí tiene, muchas gracias. Desgraciadamente, y me apena decirlo, fue necesaria la muerte de Nora Herrera para convencernos de la veracidad de sus denuncias, profesor. Pero nunca es demasiado tarde para reparar un error. En nombre de todos mis compañeros delegados, acepte usted nuestro más sincero apoyo moral y material en la lucha que viene sosteniendo en contra de ese ser diabólico que se hace llamar Nostradamus. Gracias, señores. Estoy seguro de que con su ayuda lograremos el triunfo definitivo sobre ese malvado. Por desgracia, desconozco la actual guarida. Ya no, profesor. Aquí está la guarida de Nostradamus. ¿Cómo es posible? La guarida de Nostradamus. No puede ser.
La mansión de los Rinaldo. Exacto, profesor. Providencialmente tropecé con este cuadro y él me devolvió la memoria. Allí fue el sacrificio de Igor. Ese es el escondite del monstruo. Es increíble. Tenemos que llegar a ese lugar durante el día. Es la hora en que se puede atacar al monstruo. Caballero, yo les ruego que me disculpen. Señores, me parece que es nuestro deber que acompañemos al profesor. Me parece muy bien. Muchas gracias, pero hay que darse prisa. El camino es largo y tenemos que llegar antes del oscurecer. Provenos de balas de plata. Sí, profesor. Son las únicas que pueden venir de muerte al vampiro. ¡Juan! ¡Juan! ¡Mi coche! Ten cuidado, papá. No te preocupes, hijita. Si logramos llegar a tiempo, habremos librado al mundo de ese vampiro. Maestro, maestro, por favor, despierte. Maestro, maestro, ahí vuelven de nuevo sus enemigos. Maestro. Por favor, maestro. Ya viene el maestro. Maestro. ¡Maestro, despierte, por favor! ¡Pronto, la barreta! ¡Apresúrese, Antonio, apresúrese! ¡Vamos! ¡No hay que perder tiempo! ¡Con fuerza, Antonio! ¡Vamos! ¡Maestro, por favor! ¡Maestro! ¡Maestro, sus enemigos están aquí! ¡Maestro, por favor, dese prisa! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Vamos, Antonio! ¡Ese llega a tiempo! ¡Dese usted prisa! ¡Ya llegan, maestro! ¡Ya llegan! ¿Qué hacemos, maestro? ¡Maestro, por favor! ¡Con fuerza, Antonio! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escóndelo! ¡Pero, maestro! ¡Obedece! ¡Maestro! ¡Maestro, no me deje! Aquí está el ataúd. Hemos llegado demasiado tarde. Este ha sido el refugio del vampiro. Qué lástima. Todo ha sido inútil. No del todo. Como ya les he explicado, los vampiros no pueden reposar sino sobre las cenizas de sus antepasados. Necesitan de su proximidad para huir del día. ¿Y qué pasaría si Nostradamus a su regreso no lo encontrara? No podrá entrar en ningún ataúd. Eso quiere decir que el monstruo está en nuestro poder. Sí, Antonio. No ha hecho sino retrasar su destrucción por unas horas. Cuando llegue el día y no encuentre refugio, su muerte será espantosa. Entonces tiraremos estas cenizas lejos de aquí. No, nada de eso, Antonio.
La llevaremos con nosotros para que la examine el doctor Schiller en su laboratorio. Tal vez nos revele muchas cosas que aún ignoramos del vampiro. ¿Y qué haremos con el ataúd? No se preocupe, Antonio. El ataúd no tiene ninguna importancia. Lo que interesan son sus cenizas. Recójalas. Pronto, algo en qué llevarlas. Ahí hay un trago. Deténla. Y sus amigos invadieron su guarida. ¿Y el ataúd? ¿Qué has hecho, miserable? No pude evitarlo, maestro. ¿Eso quiere decir que lo tienen en su poder? Lo destrozaron y se llevaron las cenizas que había adentro. ¿Las cenizas? Imbécil. Esto puede ser el fin. Tengo muy pocas horas para encontrar un nuevo lecho. Aquí hay muchos, maestro. Yo le conseguiré otro más bonito. ¿Más bonito? No basta solo eso. Hay que recuperar las cenizas. ¿Qué hicieron con ellas? Dijeron que las iban a hacer examinar en un laboratorio. ¿Yo puedo averiguar dónde las tienen? ¡No! Ya no me fío de ti. Yo las rescataré. Tú ocúpate de llevar el ataúd al refugio de las ánimas. Si no estoy aquí para el amanecer, será que mis enemigos han triunfado. Es tu última oportunidad, Leo. Si fallas, no volverás a ver la luz del día. No fallaré, maestro. No fallaré.
Pero estos solamente son cenizas. Efectivamente, doctor, pero son cenizas humanas. Es curioso. ¿Y de dónde las han sacado? Del ataúd del vampiro. ¿Nostradamus? Él mismo. Las encontramos dentro del ataúd. Usted sabe que esos vampiros necesitan de ella para descansar durante el día. Conozco la tradición. Cuente conmigo, profesor. Las examinaremos inmediatamente. No tarda en llegar mi ayudante. Muchas gracias. Trabajaremos toda la noche. Para mañana tendrá el análisis. ¿Está usted armado, doctor? ¿Yo? ¿Y para qué? Tome usted. Está cargada con balas de plata. ¿Balas de plata? ¿Entonces usted cree el vampiro se atreve de llegar hasta aquí? Pues, naturalmente comprenda que en estos momentos la vida de Nostradamus está en sus manos. Bueno, en este caso acepto. Querías darme la revancha, Sergio, no hay que ser. Ya es muy tarde. Mejor mañana cuando esté más despierto. Cuando menos espérate que llegue Armando, solo fue por un coche para llevarse una de las cajas. De veras, Lalo, no puedo. Me tengo que ir. Después de todo, Armando no debe tardar. Nomás no te me duermas, ¿eh? Trataré. Hace media hora que debíamos de haber entregado ese ataúd. Ya lo sé. Bueno, ¿vienes a ayudarme? ¿Debo cobrar al entregarlo? No, ya pagaron por adelantado. Cada día pesan más estas malditas cajas. Lo que pesan son tus años. Mis años. Ándale, vamos. Están esperando ya. Ay, vaya que sí pesan. Para echarnos unos partiditos de ajedrez. Allí en la nota llevas la dirección. En una hora estoy de regreso. Thank you.
prisión al doctor Schiller, usted mismo ha señalado mi próxima víctima, Nostradamus. Asombroso. En esas cenizas se advierten elementos completamente ajenos a restos humanos. ¿No quiere otra tacita de café, doctor? Ya no aguanto el sueño. Muy buena idea, Eduardo. Mañana tendremos muchas cosas interesantes que comunicar al profesor Durán. Presiento que vamos a descubrir cosas muy maravillosas. Este café nos hemos ganado a muy buena ley. ¿Qué le pasa? ¡Deténgase o disparo! Justicia ha triunfado. ¿Qué?